Saskia, muy buenas tardes. Definitivamente las fiestas de Quito se viven por todo lo alto. Nos encontramos en un sitio emblemático de la capital, se trata de San Blas. Este lugar está lleno de magia, escuchar el agua que cae desde la pileta, ver su arquitectura, mirar la gente realmente da gusto. San Blas es la puerta de ingreso al centro histórico desde el norte de Quito. Pero así como tenemos el Quito antiguo, también tenemos el Quito moderno. María Caridad Ábalos precisamente se encuentra en la avenida Naciones Unidas para darnos a conocer más detalles de estas fiestas y apreciar este sector de la ciudad. María Caridad, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Así es, estamos en el norte de Quito con un fondo impresionante del Quito moderno. Este es un sector de la avenida Naciones Unidas que resulta uno de los más transitados a diario por los ciudadanos. El contraste que existe de las edificaciones y el paso acelerado de la gente origina un ambiente espectacular. Muy bien, veamos ahora un reportaje especial sobre Quito, pero visto desde una bicicleta. ¿Qué hacer y qué lugares visitar? Es lo que Isaías Cruz nos cuenta a continuación. Qué lindo es mi Quito, caramba. Tomar el sol, pasear por sus plazas, es muy relajante. Isaías Cruz me contaba que hay una forma de ver a la ciudad de una manera diferente. Quito en bici. Te das un paseo y a la vez haces deporte. Empezamos nuestro recorrido desde el norte de la ciudad. Pasar por el Arco de la Circasiana, construido en 1908, es como transportarse en el tiempo. Lo que fue la puerta de entrada a la vivienda de una familia adinerada de la época, hoy está en el Ejido, frente a una escultura impresionante. ¿Cómo no aprovechar el momento, hacer ejercicio y deleitar de un par de juegos? Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos a San Blas. Esta plaza es considerada la puerta al centro histórico desde el siglo XVI. En este lugar hay una estatua del hermano Miguel con niños alrededor. San Blas nació como un caserío de paso. Era el camino que conducía a la costa y Amazonía ecuatoriana a través de Guápulo. Tiene su historia. Hola. Hola. Ha hecho un gran día, ¿no? ¿Qué te parece la ciudad? Están mucho los edificios viejos. Sol, claro que sí. ¿Te gusta el centro histórico, que podemos apreciarlo? Me gusta muchísimo. La pileta, las buses pasando. Seguimos en nuestra ruta y nos encontramos con una imponente iglesia, la Basílica. Más cerca, más imponente y majestuosa. La Basílica es el templo neogótico más grande de Sudamérica y fue bendecida por el Papa Juan Pablo II en enero de 1985. No podíamos evitar conocer su interior. Al ingreso, sorprenden su arquitectura y vitrales. En principio iba a ser construida cerca a la Alameda, pero por estabilidad de terreno fue creada en la Loma de San Juan. Para subir a la parte más alta hay que hacerlo despacio, para evitar el cansancio. Desde aquí, un panorama único del norte de Quito. Seguimos con
nuestro recorrido y encontramos al antiguo Banco Central. Pasa casi desapercibido. Está en las calles García Moreno y Sucre. Fue construido a inicios del siglo XX. Apenas a una cuadra está San Francisco, su iglesia y su plaza. La edificación fue inaugurada en el año de 1705. Aquí funciona la iglesia, un museo y una radio que llevan el nombre de San Francisco. Los planos originales de la iglesia fueron enviados de España. Quienes trabajan en el sector conocen parte de su historia. La cuentan en medio de sus acompañantes de siempre. En el tiempo de Duñahui, Francisco Cantuña, veía que a nuestros indígenas les sometían. Y yo les dije a los españoles, tú me das comida para mi gente, yo te bajo oro. Es así como se ve a Quito en una bicicleta. Un panorama fugaz, lleno de magia y encanto. Así es, amigos, seguimos con esta emisión especial de El Noticiero porque la segunda eliminatoria de la carrera de coches de madera se cumplió en el centro de Quito. Los ganadores de las 10 mangas se clasificaron a la gran final del sábado. Veamos. Con el tradicional ritual del padre colocando el casco a su hijo y su madre deseándole la mejor de las suertes, empezó la segunda eliminatoria de la carrera de coches de madera que año tras año reúne a miles de personas durante las fiestas de Quito. Una tradición que para la reina de la ciudad no se debe perder. Realmente es muy importante rescatar esas tradiciones que nos hacen únicos en el mundo. A toda velocidad, los pequeños conductores pusieron a prueba sus destrezas al volante. Con inmensa ternura, Damaris Valencia, de apenas 6 años, reveló el motivo por el que quiso participar en esta competencia. Porque me dieron una camiseta grande. Brian Guaña, en cambio, agradeció a su familia por el coche que confeccionaron especialmente para él. Agradezco a mi papi por hacerme el coche de madera. Fue una noche llena de emociones, de gritos, de aplausos y uno que otro golpe, pero nada que pusiera en peligro a los competidores. En total fueron 10 mangas. Los ganadores clasificaron a la gran final que se celebrará el sábado 5 de diciembre desde las 8 de la mañana en la calle Mejía. Alberto.